Consejero regional por la provincia de Linares solicitó al ministro de Salud estudiar la propuesta de división del servicio de salud del Maule con el fin de potenciar las provincias de Linares y Cauquenes en dicha área. Tuvimos la oportunidad de plantearle la necesidad de dividir el servicio de salud del Maule en Maule Norte y Maule Sur. Ha sido un anhelo permanente de los vecinos de la provincia de Linares y Cauquenes. En los próximos meses ya tengamos una respuesta definitiva para apoyar esa iniciativa y que finalmente nuestros vecinos tengan la salud que merecen de acuerdo a su dignidad. La Autoridad de Salud acogió esta propuesta, sin embargo dejó en claro que este tipo de divisiones administrativas no siempre son favorables, por lo que se requiere un estudio sólido que lo respalde. Hay una solicitud bien, que se ha repetido por parte de algunos representantes de la comunidad, tanto parlamentarios como dirigentes regionales, y el Ministerio de Salud siempre ha estado abierto a evaluar, especialmente cuando ha habido separaciones de regiones. Ha habido experiencias positivas, pero también experiencias que no han sido tan positivas, y lo que se ha comprometido el gobierno a través de la Dirección del Servicio de Salud del Maule es a estudiarlo seriamente, porque lo que la gente necesita es que cuando les den soluciones no se terminen convirtiendo en un problema, en un problema mayor. Para conocer el real impacto de una eventual división del Servicio de Salud del Maule, se ha solicitado a la Universidad de Talca desarrolle un análisis para evaluar este tipo de medidas. Bueno, nosotros lo que nos comprometimos es hacer un estudio que refleje los pros y los contras de la división de servicios. Este estudio queremos que lo haga la Universidad de Talca porque tiene un centro de gestión en salud que estimamos que tiene las competencias para hacer desde un punto de vista objetivo los pros y los contras, como dije, la división del servicio, porque hay diversos estudios, pero hay estudios que están como sesgados para la no división, así como hay otros estudios sesgados para la división. Entonces lo que queremos es que la autoridad en salud conozca los pros y los contras de la división y ahí tome la decisión que es más bien política que técnica y tome, digamos, en consideración tanto la necesidad y la demanda de la ciudadanía, sobre todo el Maule Sur. Es de esperar que tras el estudio la decisión que se tome a favor o en contra de la división del servicio sea finalmente favorable para la comunidad que necesita mejoras en el sistema de salud.